Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Caracol nos mueve la vida. Hijo. Nelson. Hijo, ¿no se ha levantado? Yo pensé que ya estaba listo. Muévase, muévase, que nos va a coger la noche. Ay, no, papá, déjeme dormir, está muy temprano. Vamos, hijo, deje esa pereza, camine a ver. No, no, viejo, es que yo no voy a ir. No, porque es que usted sabe que, mire, toda esta semana me tocó muy duro en la universidad. Usted me vio madrugando, trasnochando, haciendo trabajos. No, 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 hijo, entonces, no, que... ¿se va a quedar a dormir? Déjeme dormir. No, hijo, ¿en serio, dormir? Mire, hagamos una cosa, viejita. La próxima revisión, yo lo acompaño. Yo, mejor dicho, madrugo y lo despierto a usted primero, pero la próxima sí. ¿La próxima, Nelson? La próxima, la próxima. Vámonos de ustedes. Alirio, ¿y dónde está Nelson? No, que no va a ir, es que está cansado y prefiere quedarse durmiendo. ¿Y entonces? Pues nada, que duerma. Me voy al taller, amor. ¿Solo? Pues amor, al carro hay que hacerle la revisión. Sí, por eso, pero él ayer dijo que lo iba a acompañar hoy a hacer esa cosa. Dejé así, tuvo una semana muy dura. También es bueno que él descanse un poquito. No, pues ¿será que a usted no le ha tocado duro? Sí, ¿pero qué? Pero nada. Para eso fue que le sacamos a Nelson la licencia de conducción, ¿no se acuerda? Para que él lo reemplace algunas veces, para que le ayude, no para que se quede manejando la cama. Rosa, ¿en serio? ¡Ay, es que da rabia! Verlo a usted así, agotado, tan cansado. Amor, eso es una gripa. Ya eso súmele el maldito dolor de espalda que no se me quita con nada. Ajá, ¿por eso? ¿Cómo se le quita? Pues descansando. Descansando es que se le quita. Amor, tranquila, voy al taller, ya voy. Ay. Alirio, espere. Alirio. Hijo, espere y va mañana, que usted está cansado, necesita descansar. Amor, tranquila, tiempo es lo que tenemos para descansar. Además, hay que meterle la ficha para pagar ese carrito rápido. Ay, yo no sé qué tan buena idea será, porque la verdad yo prefiero tener marido que tener taxi. Amor, cuando llegue al taller la llamo, ¿sí? Tranquila. ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Mijo, míreme! ¡Míreme! ¡Hábleme! ¡Nelson! ¡Nelson, venga rápido! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Mijo, hábleme! ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Nelson, ayúdeme rápido! ¡Venga! ¡Mijo, hábleme! ¡Míreme! 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 ¡Nelson! Pues yo sí veía a mi papá, la verdad, como maluco, como raro, decaído, pero pues tampoco le puse mucha atención porque es que él me decía que no, que era gripa, que él sentía era gripa. ¿Y qué tenía? ¿Qué estaba pasando con tu papá? No sé, no supe en ese momento. Yo
Apenas escuché la gritería y mamá salí y la encontré fue en la calle haciendo un escándalo y mi papá muerto. ¿Muerto? Pues sí, no se movía, estaba tieso, frío, no respiraba bien. Yo no sé, lo que hice fue llamar una ambulancia. ¿Y qué? ¿Lo atendieron? ¿Qué te dijeron? ¿Y qué pasó con tu papá? Es que él estaba muy mal. Era nomás verle la cara, estaba mal. Ya, mamá, tranquila, tranquila, sí, tranquila. Pero es en serio, era nomás verlo, estaba mal. Yo sé, pero esperemos a ver qué dice el médico, mamá. Él está muerto. No, no está muerto. Yo sé que él está muerto. Cuando lo sacaron del carro, él tenía los ojitos cerrados. Yo sé que él está muerto. Mamá, está muerto. Mamá, no está muerto. Mire, si mi papá estuviera muerto, no lo estarían atendiendo y no lo habrían traído en ambulancia así de rápido y todo. Estaríamos, mire, ya nos habrían dicho, ¿sí? Eso es lo primero que le dicen a uno. Esperemos a que nos llame, ¿sí? Esperemos. Familiares del señor Aníbal Pedraza, acercarse a la sala de cuidados intensivos. Familiares del señor Aníbal Pedraza, acercarse a la sala de cuidados intensivos. Lo siento mucho. ¿Qué? No, no, no. Pero... las noticias no son alentadoras. El estado del señor Pedraza es bastante delicado. Pero está vivo. Sí, está estable. Estable, gracias, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó, doctor? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene mi papá? ¿Lo puedo ver? ¿Sí? Sí, en un momento le digo a la enfermera que le dé entrada para ver a su esposo. Pero antes necesito que me firmen la autorización para iniciar la intervención al señor Pedraza. ¿Intervención? Uh-huh. ¿Cómo? O sea, ¿una cirugía? ¿Por qué? ¿Por qué cirugía? O sea, ¿está grave? ¿Qué tiene mi papá? ¿Qué tiene? El señor Pedraza ingresó con una afección cardíaca. Y en ese lapso de tiempo ya lleva 7 infartos. Ha estado muy difícil estabilizarlo, pero tampoco sabemos cuánto tiempo podemos mantener su corazón funcionando. Es por eso que es necesario, urgente, una intervención. Es posible que haya que implantarle un marcapasos. ¿Marcapasos? No. Bueno, eso lo determina el cardiólogo que realice la intervención quirúrgica. Bueno, ¿dónde hay que firmar, doctor? No, espere, ya hablamos, mamita. Es que podemos saber qué riesgos hay y todo eso, ¿no? En una cirugía. No, hijo, cada segundo que perdemos es un segundo de vida que pierde su papá. Yo no estoy dispuesta a perder a Lirio. Sí, yo sé, mamita, yo sé, pero hay que hablar bien, saber bien, porque es que, o sea, ¿quién nos certifica que esto es lo mejor para mi papá? Bueno, yo no puedo asegurar que esa cirugía salve la vida de su papá, pero sí le puedo asegurar es que es la única opción que tiene el paciente. ¿La única opción? La única. Bueno, entonces, ¿dónde firmamos? La enfermera le explica. Permiso. Bueno. En esta casilla pueden firmar la autorización para el procedimiento quirúrgico del paciente. ¿Puedo firmar yo, cierto? Si es mayor de edad, claro. Y este es el compromiso financiero en donde ustedes se responsabilizan y asumen todos los gastos del procedimiento quirúrgico. Ok, sí. ¿Compromiso financiero, señorita? No entendí, explíqueme. Sí, un compromiso financiero, como una letra de cambio. Sí, yo sé que es una letra de cambio, una factura, esas cosas. Lo que yo no entiendo y quiero que me explique es ¿por qué tenemos nosotros que firmar eso? Bueno, por los costos que se incurren en un procedimiento quirúrgico, más los días que él va a estar internado en el hospital, las medicinas... Sí, yo entiendo todo eso, señorita, todas esas cosas. Pero ¿por qué nosotros? Mamá, espere, no pelee, ¿sí? Ningún mamá. Nosotros no podemos andar firmando a la loca documentos para pagar un dinero con el que no nos podemos comprometer. Además, el médico habló de firmar una autorización para un procedimiento. En ningún momento habló de pagar la cuenta. Bueno, pero alguien tiene que hacerlo. De lo contrario, usted entenderá que no podemos intervenir a su esposo. Bueno, para eso está el seguro médico, ¿no? ¿Cuál? Sí. Yo ya di todos los datos a una compañera tuya, como Monita. La enfermera González. Eso, González. Ella me recibió el carnet de mi papá y todos los datos. ¿Dónde está afiliado? ¿Dónde lo atienden? ¿Es este? Sí. Sí. Aprovecho para devolvérselo. El señor Pedraza se encuentra desafiliado del sistema de salud por una mora que excede los 6 meses. Eso no puede ser, señorita. No le entiendo.
Tiene que haber un error en alguna parte. Por favor, haga revisar eso, señorita. Mi esposo sagradamente cada mes está pagando su seguro médico. Él es muy ordenado con sus cuentas. Sí, sí. O sea, ¿usted está segura? Porque revisamos es que les estoy pidiendo que firmen este documento. De lo contrario, el hospital solamente les puede prestar el servicio de urgencias y eso no es lo que necesita el paciente en este momento para recuperar su situación. No, no, ¿y dejarlo morir entonces? Yo no estoy diciendo eso. Pero lo está pensando, mamá. No, es que no podemos andar firmando por ahí papeles comprometiéndonos a pagar un dinero que ni siquiera tenemos con qué responder. Sí, sí tenemos dinero. ¿Dónde tenemos? La casa. ¿Vender la casa? Yo no voy a vender la casa. Entonces, hipotequemos la casa, mamá. ¿Hipotecar la casa? Eso se demora con el banco y esto es para allá. Bueno, entonces el taxi. Inventamos ese taxi y pagamos. Ay, ese taxi es más del banco que de nosotros. Al banco le debemos esta vida y la otra. Vender el taxi no es de ninguna ayuda. Bueno, entonces, ¿dónde está la ayuda, mamá? ¿Dónde está la ayuda? Yo no sé usted, pero a mí no me importa ni la casa ni el carro. A mí me importa la salud de mi papá. ¿Y usted cree que a mí no me importa? Claro que me importa a mí también la salud de su papá. Pero es que no escuchó a la señorita. Tenemos que firmar, comprometernos a firmar por una deuda financiera. Mire, si a su papá no lo mató ese infarto, sí lo va a matar la cuenta del hospital. Es que usted no ha pensado en eso. Sí, mamá, pero... ¿Entonces qué vamos a hacer, ah? No nos vamos a quedar de brazos cruzados, mamá. Yo no sé, tiene que haber otra solución, mamá. Hagamos otra cosa. No vamos a dejar morir a mi papá solo porque no tenemos dinero para pagar la cirugía. Busquemos otra solución, pero no lo dejemos morir. Es que no escucho a la señorita. La única solución que hay es firmar o firmar. Y eso, porque el doctor dijo que la cirugía no era ninguna garantía para salvarle la vida a su papá. Mamá, pero podemos intentarlo. ¿Intentar qué? Hijo, lo único que puede ayudar a su papá en este momento es un milagro. ¿Cómo así que un milagro, mamá? No, mamá, espérese. ¿Cómo así que un milagro? ¿Para dónde va? Para el único lugar a donde puedo ir si de verdad quiero ayudar a su papá. Mamá, no. Aquí está la enfermería. Toca firmar acá con la enfermera, mamá. Allá está la capilla. Mamá, ¿es en serio? O sea, mi papá se está muriendo. Tenemos que decidir ya. ¿Y usted se piensa ir a echar camándula, mamá? Hablemos con el doctor. Debe haber otra solución. Mamá. Señorita, ya podemos firmar. ¿Esta es la autorización para la cirugía? Sí. ¿Y este es el compromiso financiero del que les había dicho? Eso. Ya lo pueden tener. No, es que no podía dejarlo morir. Simplemente yo no podía. No, claro que no, pero firmar. Sí, firmar. ¿Y entonces qué hacía? ¿Me ponía a orar? Eso no era una opción. Yo por lo menos estaba haciendo algo, no como mi mamá que se fue en un momento donde teníamos que tomar una decisión y ayudar a mi papá. Pero viejo Nelson, tampoco. Tu mamá hizo lo que creyó adecuado en el momento. Por lo menos era consciente de que no podía ponerse a firmar un documento que los comprometiera a ustedes como familia económicamente. Pues, por eso, mi mamá estaba pensando en dinero y en cambio yo estaba pensando en la salud de mi papá. No, Nelson, tú no puedes juzgar a tu mamá de esa forma. Creo que está siendo demasiado duro con ella. Laura, pero es que yo estaba muy preocupado por mi papá. ¿Si tú crees que ella no? A ver, ella no solamente estaba preocupada por tu papá, por ti, sino por todas las decisiones que tenía que tomar y por todo lo que se le venía encima. Pues sí, pero al final decisiones que terminé tomando yo, porque mi mamá no pudo, se fue. Pues decisiones que no debiste haber tomado. Pero lo hice. ¿Y tu mamá qué? Porque me imagino que se enteró, ¿o no? ¡Pero Nelson, por Dios!
Pero mamá, ¿qué? ¿Qué más hacía? O sea, es que es mi papá, mamá, entiéndame. Sí, yo entiendo, ¿no? Es que también es mi esposo. Bueno, por eso, entonces tranquilícese, relájese y pensemos positivamente en mi papá, en que nos lo van a entregar de 15 años. Sí, ¿y el dinero? El dinero, pues luego pensamos en eso, mamita. Yo sé que no lo tenemos ahorita, pero lo vamos a conseguir. Pongámosle buena energía a mi papá, mamá, sí, por favor. Bueno, está bien, hijo. Sí, pero antes que nos lo dejen ver, antes de que lo lleven a cirugía, para poder desearle que le vaya bien y que Dios lo bendiga. Y porque quiero verlo. Eso. Quiero hablar con él. Sí, 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 yo sé, mamita. Entonces vamos, vamos y le pedimos a la enfermera el favor de que nos deje verlo, ¿sí? Sí. Camina. ¿Y qué quiere que haga? Yo sé que la sala de cirugía está lista, pero el paciente no. Bueno, dígale a Bermúdez que me espere, que yo apenas tenga razón del doctor, yo los llamo. Gracias. Señorita, buenas. ¿Sí? Es que queremos pedirle un favor, a ver si usted nos puede ayudar a ver a mi papá antes de que entre a cirugía, por lo menos que entre mi mamá, ¿sí? Que lo vea, que hablen. Sí, yo entiendo, pero les va a tocar esperar un momento. El paciente no está en condiciones de recibir visitas en este momento. Pero apenas yo pueda, yo les aviso, ¿sí? Bueno, gracias. Entonces, esperamos. ¿Cómo que no está en condiciones de recibir visitas? ¿Acaso le pasó algo más a mi esposo? Señora, el doctor es el único autorizado para hablar con ustedes porque él es el que ha estado tratando la afectación de su esposo, ¿sí? Pero no demora en salir y ya habla con ustedes. Bueno, entonces esperemos a que salga, mamita, ¿sí? Que hable con nosotros, pero es que él ya habló con nosotros y no nos dijo todo lo que tenía que decirnos. Como les dije, señora, el doctor es el único autorizado para hablar con ustedes. Pero ¿cuál es el bendito problema, señorita? Dígame usted todo lo que sabe. Señora, tranquila, por favor, pase a la sala de espera y se sientan que apenas yo pueda los llamo. Pero es que ¿acaso no me puede decir cómo está mi esposo? No, mamá, no, espere. No piense cosas que no son, mamita, que mi papá está muy bien. Papá está muy bien, lo están preparando para cirugía, ¿cierto? El doctor ya sale para hablar con ustedes. ¿Bueno? No, pero hable conmigo. Dígame, mi papá está bien, lo están preparando para cirugía, está... El doctor ya... Ya, doctor. Veo que ya le informó del deceso a la familia. ¿Qué? No entiendo. ¿De qué está hablando? Señora, hicimos todo lo que estuvo al alcance de nuestras manos. Lamentablemente el corazón no soportó. Lamento mucho su pérdida. Aquí le dejo, enfermera. Bueno, mamita, si quiere pase al cuarto y me espera, voy a preparar una aromática para que tomemos. Más bien, mijito, ¿usted por qué no va y se cambia? Y mientras tanto yo pongo el agua en la estufa. No, mamita, vaya, descanse un ratico. ¿No quiere descansar luego? ¿Descansar? En este momento el único que puede descansar es su papá. Pero usted y yo no nos podemos dar ese lujo, mijo. Y menos ahora que él no está. Ah, ya, mamá, ya sé. Es que, Nelson, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué? ¿Cómo así, mamá? Ahora que su papá no está, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Así que qué vamos a hacer, mamá? Acabamos de enterrar a mi papá y a usted lo único que le importa es de qué vamos a vivir. Es que usted no se acaba de dar cuenta cuánto costó la funeraria. Y eso que démosle gracias a Dios que no alcanzaron a operar a su papá, porque donde eso hubiera sucedido, ¿dónde estaríamos ahorita metidos los dos, Ana? Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, porque estaríamos endeudados con el hospital y su papá estaría igual de muerto como está ahora. La hubiéramos hecho muy linda, ¿cierto? No, mamá, pero hubiéramos hecho algo. Hubiéramos hecho algo de pronto antes de que mi papá se muriera. Estaría con nosotros mi papá. ¿Ah, sí? Pero no, nos pusimos a orar a ver si del cielo nos caía plata para pagar la cirugía. Ah, qué bien. Entonces, según usted, yo fui la que maté a su papá. Sí.
Pero a ver. Hola, mamita, buenos días. ¿Sí descansó? Como nunca antes, lo había hecho desde hace como unos cuantos días. Eso me alegra, ¿sí ve? Yo le dije que nos toca es poco a poco. No, Nelson, no podemos seguir pensando así, porque poco a poco se nos está desocupando la cuenta bancaria y no tenemos más dinero. Sí, me imagino, pero nos toca hablar de eso después, mamita, porque voy tarde para la universidad. Mire, llevamos 15 días desde que enterramos a su papá y no hemos tomado ninguna decisión, Nelson. Sí, yo sé, pero es que tengo parcial, mamá, no puedo fallar hoy. Entonces aprovecha y se sienta porque tenemos que hablar. No, mamita, en serio, ya voy tarde para... Que se siente, Nelson, le digo. Mamá, pero me van a dejar afuera. Es que usted ya está afuera. Otra cosa es que no haya querido darse cuenta, Nelson. ¿Cómo así afuera? ¿Su señora? Sí, señor. Usted estaba con eso de ir a la universidad y venir entreteniendo y calmándose de la muerte de su padre. Yo entiendo eso, pero ya es hora de que usted deje de jugar al estudiante, Nelson. Porque yo lo necesito a usted aquí, como mi hijo, como el único hombre que ha quedado en esta casa. No, mamá, ya, mire, ya hablamos de eso, no más, mamá, por favor, no. ¡Nelson! Mamá, pero es que yo no me voy a poner a manejar ese taxi, mamá, yo no soy chofer, yo estoy estudiando es para ser administrador, no chofer. Pues en este momento, lo único que usted puede estudiar es eso, Nelson. No, mamita, no, yo no, no más, perdóneme, Nelson. Mamá, yo voy a la universidad porque yo no voy a dejar la universidad, ¿no? Pero escúcheme. Yo no me puedo salir, mamá, no puedo, no lo voy a hacer, no y no, o sea... Pero entonces, ¿cómo va a pagar el próximo semestre? Porque, mire, el único dinero que yo recibía era el que me daba su papá. Y ahora su papá no está, entonces ya no recibo ninguna moneda. Sí, yo sé. ¿Y entonces? Pues es que yo no puedo dejar la universidad, mamá, no puedo. Está bien, mijo, entonces no deje la universidad. Pero usted verá con qué se paga sus transportes, con qué se paga sus onces, con qué se compra sus útiles y sobre todo con qué se va a pagar el próximo semestre. Porque dinero, de una vez le digo, mijito, eso es lo que no hay. Bueno, mamá, hipotequemos la casa. Ay, dale con eso. No, es en serio. Espere. Espere, no me diga que no. Espere, escúcheme y luego me dice si sí o si no. Es que tengo una buena idea, mamá, vea. Yo le diría que vayamos a un banco a pedir un crédito, un préstamo, alguna vaina, pero es que no le van a prestar plata a usted, no me van a prestar plata a mí, mamá. Mire, hipotequemos la casa. ¿Y después qué? Pues después con ese dinero vamos a pagar el taxi. Pagamos el taxi y salimos de esa deuda. Con otra parte del dinero pagamos mi último semestre en la universidad, mamita, que es el último. Lo que quede de plata, pues vivimos ese tiempo con eso. Mire, mamita, yo me gradúo y consigo trabajo y yo pago eso. ¿Y es que usted cree que encontrar trabajo es así de fácil? ¿Sale a buscarlo y ya lo encontró? No, pues yo sé que no, pero es que tampoco es imposible, mamá. Mire, mamita, por favor, confíe en mí. Usted sabe que yo soy un pelado bien, que yo soy juicioso, mamá, yo no soy irresponsable. Yo no ando por ahí en la calle o con vicios o vainas. Mire, mamita, no me ponga a hacer algo que de verdad yo no quiero hacer. Ya me voy a graduar, mamá, yo soy ese administrador, yo no soy chofer. Por favor. Bueno, voy a hablar en el banco. Eso es, mamita. Pero no se me haga muchas ilusiones. Hay que esperar a ver qué nos van a decir en el banco, porque acuérdese que la sucesión de su papá no se ha hecho. Sí. Y de pronto ellos, para hipotecar la casa, nos van a pedir esos papeles, ¿o yo? Sí, no, listo, esperemos a ver qué le dicen, ¿sí? Gracias, mamita. Mire, mamita, yo le juro que yo me gradúo y yo consigo trabajo. No me jure, Nelson, hágalo. Lo voy a hacer, se lo prometo, mamita, se lo prometo que lo voy a hacer, confíe en mí. Bueno, hijo, váyase a estudiar más bien, que se le hace tarde. Chao, gracias. Es que yo estoy seguro que mi papá nunca me habría querido ver a mí dejar la universidad por ponerme a manejar el taxi. Pero, Nelson, hipotecar la casa. Sí, es que era una buena idea, realmente, y por poquito tiempo, porque solo mientras que nos manteníamos esos meses y ya. Pero estaban arriesgando mucho, ¿no? No, Laura, no estábamos arriesgando nada. Mira, porque tan pronto yo me graduaba, iba a responder por ese dinero. Además, para esos días salía la sucesión de mi papá y yo dije, no, yo convenzo a mi mamá de vender el taxi y salimos de ese problema. Y ya. Bueno, viéndolo así no se ve tan mal. Pero siendo realista, no suena tan cierto. A ver, conseguir trabajo es bien difícil. No es tan fácil como quisiéramos. Ahora mucho menos, pues no teniendo una experiencia laboral. Sí, yo sé, pues, pero es que ese no iba a ser mi caso. De hecho, el problema para mí iba a ser otro. ¿Cuál? Sí.
Buenas. ¿Y eso? Mami, habíamos dicho que esta ropa la sacábamos el fin de semana. ¿Qué más da? Su papá igual ya no va a volver. Un día más, un día menos, no hace diferencia. Sí, pues, yo sé, pero... Pero pensé que había hecho lo que hablamos esta mañana, de ir al banco, de averiguar, de... Ya fui y volví, ¿cómo le parece? ¿En serio, mamita? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo le fue? ¿Qué me iban a decir? Pues que no me pueden prestar ni un peso, porque esta casa ya está hipotecada. ¿Cómo así, hipotecada? Sí, su papá es una cajita de sorpresas. Primero lo del seguro médico, y ahora esta perla. ¿Cómo así? O sea, ¿y desde cuándo está hipotecada la casa? Desde hace un año. Seguramente la hipotecó para terminar de pagar la cuota inicial del taxi. No, mamá, ¿cómo así? ¿Y usted no sabía nada de esto? ¿Y es que tengo cara de haber sabido? ¿Usted cree que si yo hubiera sabido le había permitido hacer eso? Por eso fue que no me lo dijo. No, mamá, ¿cómo así? Entonces, o sea, no estamos debiendo sino el taxi y ahora la hipoteca de la casa. Sí, y la iremos a pagar con canciones, porque ahora sí que nos quedamos con las manos vacías. No, 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 mamita, no, tranquila, mire, vendamos el taxi. ¿Qué? Sí, 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 vea, vea. Esa es la mejor opción. Vendemos el taxi y con esa plata, pues primero pagamos la deuda del taxi. Y con lo que quede... Si es que queda. Sí queda plata, mamá. Eso tiene que quedar plata. Con la plata que quede, pagamos la hipoteca de la casa y el resto hacemos el abono a mi último semestre de la universidad. Y dale con la universidad. Y dale con estudiar. ¿Es que usted no se ha dado cuenta, Nelson, que ya se nos acabaron las opciones? No, mamá. Siempre hay opciones. Pues nada, Nelson. O me busca trabajo ya, o yo soy la que se va a poner a trabajar. No, no, mamá. Mamá, ¿y trabajar en qué? ¿En qué? Si es que usted nunca ha trabajado. En lo que sea. Para eso tengo estas dos manos, ni manca que fuera. Mamá, no diga eso. Es que lo que más me pesa en la vida es no saber mover un carro. Porque si yo tuviera una licencia de conducción, no tendría que pedirle favores a nadie. Pero claro, como no sé manejar ni siquiera mi cochina vida. Pero eso sí, sépalo, que si tengo que lavar ropas ajenas, pues las lavo. Y si tengo que meterme de empleada, pues lo hago. Y si tengo que arrendar esta casa para pagarle al banco, pues la arriendo. ¿Qué, mamá? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Cómo así que arrendar la casa y entonces dónde vamos a vivir? Yo qué sé, en una pieza, donde sea. ¿O es que usted cree que yo me voy a dejar morir de hambre? No, mamá, ni es que no nos vamos a morir de hambre. Yo tampoco voy a dejar que eso pase. Mire, ni usted se va a poner a trabajarle a nadie, ni tiene que lavarle ropa a nadie, ni yo me voy a poner a manejar ese taxi. Y está bien. Si la situación y la vaina y el problema es por trabajo, entonces yo me pongo a trabajar. Nelson. No, si viera, mamita, eso me tocó patonearme media ciudad hasta que llegué a ese edificio. Casi no llego, pero bueno, cuando llegué lo más de bonito. Eso no le faltaba nada, muy elegante. ¿Y qué le dijeron? Que esperara. Que esperara como hora y media una señora que llegó, pero más mala gente. ¿La de la entrevista? ¿Cuál entrevista? Ninguna entrevista, mamá. Esa señora medio llegó y miró mi hoja de vida y ¿sabe qué? Me despachó. Váyase, váyase de aquí, me mandó a volar. Ay, mijo, ¿entonces no le dieron el trabajo? ¿Qué trabajo me iban a dar, mamá? Seamos realistas, mire, sin título, sin experiencia, sin referencia, sin nada. ¿Qué empresa me va a contratar a mí así? Ay, mijo, no diga eso. No, pero es que es la verdad, mamá. Es la verdad, y esa señora lo dijo, y lo dijo... ¿Así le dijo? Pues sí, palabras más, palabras menos, pero así dijo. Bueno, ellos son los que se lo pierden, ¿no? Ay, mamita, seamos... ¿Qué se están perdiendo ellos? Nada.
Nada. Si es que nosotros somos los que perdemos, que necesitamos el dinero. Yo necesito el trabajo. Ay, mi hijo, pero no se desanime. No todo el mundo consigue trabajo el primer día que sale a buscarlo. Y entonces, mamá, dígame, ¿yo qué hago? ¿Cuántos días me voy a quedar yo gastando tiempo, aguantando hambre, aguantando este sol? ¿Para qué? ¿Para conseguir el trabajo? ¿Para que me sigan echando de todo lado? Ay, Nelson, mire. No, mamá, no. Yo ya sé lo que me va a decir y la verdad, ya no más, no. ¿Pero usted cómo sabe lo que le voy a decir, mijo, si yo no he dicho nada? Pero la conozco, mamá. Y mire, yo prefiero patonearme toda la ciudad, pero no voy a manejar ese taxi. Pero, mi hijo. No, mamá, pero nada, por favor. Por favor, no me insista más, mamá. Mire, no lo voy a hacer. Es que mi mamá sigue insistiendo en que yo me montara ese taxi. Pero la idea no era mala. No, pero es que yo tenía que conseguirme un trabajo. Pero qué pena que te lo diga, compadre, ¿no? O sea, ¿no te parece que estabas exagerando? Sí, además el trabajo no es deshonra. Sí, trabajo es trabajo. ¿Qué tenía de malo manejar un taxi? Pues terminar como mi papá. Pero es que tu papá no murió por culpa de un taxi. No, pues no del taxi, Laura, pero sí porque le dedicó toda su vida a eso y el carro lo absorbió. Es que mi papá salía todos los días de sol a sol y no tenía tiempo para su familia, para él, para nada. Lo que logró fue pagar mi universidad, la casa, todo. Mi universidad, ¿sí me entienden? Yo tenía que responder, cumplirle, conseguirme un trabajo. ¿Y lo conseguiste? Pues... Mire, el curso está con un 25% de descuento, pero si usted tiene menos de 30 años, le podemos dar el 50%. No, es que estudiar inglés es muy importante. Hágale, parcero, estudiar inglés es... Señorita, buenos días. Mire, tenemos un curso de inglés con el 25% de descuento. Si tiene menos de 30 años... Señorita, buenos días. Estamos ofreciendo un curso de inglés con el 25% de descuento. Sí, ¿sabe la importancia de estudiar inglés, de ser bilingüe? Señores, buenos días. Estamos ofreciendo un curso de inglés. Si me permite un momento, mire, el curso está con 25% de descuento, ¿no? Para sus hijos lo puede llevar con el 50% de descuento. Ahorita está en periodo de prueba, pero apenas lo termine, le hacen contrato directamente con la empresa. ¡Sí! Momentico. Ahora la llamo, Marinita, ¿bueno? Buenas. ¿Cómo le fue, mijo? ¿Y eso? Yo lo hallaba trabajando. Sí, yo también, mami, pero no. No estamos trabajando. ¿Ah, no? ¿Qué pasó? Esto pasó, mamita, vea. ¿Qué es eso, mijo? Mi quincena. ¿Qué? Y mi liquidación. Usted me está tomando el pelo, ¿cierto? No, mamita, no. Yo no soy bueno ni para vender un curso de inglés por la calle. No le importo ni le serví a esa gente, ni en mi casa, ni a usted, ni a mi papá, a nadie. Yo a todo mundo decepciono. Yo no sé qué estaba haciendo todo este tiempo en la universidad porque no soy capaz de vender. Yo no puedo trabajar. Yo soy inservible. Yo... Hijo, no todas las personas son buenas para todos los trabajos. Hay gente que es muy buena para las ventas, a otros les va bien atendiendo clientela, otros son buenos para... Sí, para nada, mamá, yo soy un bueno para nada, yo no puedo con nada, no puedo con vender un curso, no puedo con nada, todo me quedó grande a mí. No diga eso, mijito, mire, usted es un muchacho muy juicioso, muy inteligente, usted es capaz de hacer muchas cosas. Mire, no se ponga negativo, cambie esa cara y
Vea que en menos de lo que usted piensa, ya va a estar empleado otra vez. Ay, mamá, mamá, por favor, no, eso no va a pasar, mamá, eso no va a pasar. Mire, mijo, deje de decirle que no a todo. No sea negativo, acuéstese, descanse. Mañana nos levantamos, compramos el periódico y leemos a ver qué sale. Nada, mamá, ¿cuál periódico? No, mamá, yo no voy a trabajar más, yo no voy a buscar más trabajo. No me voy a... No, ¿usted qué quiere? ¿Que yo me siga patoneando en la ciudad? ¿Para que me humillen? ¿Para que me boten así como si nada? ¿Como si fuera un perro? ¿Pero cómo que no va a buscar más trabajo, mijo? No, mamá, no más. ¿Y entonces, si no va a buscar más trabajo, de qué vamos a vivir? No me diga que vamos a seguir peleando por lo mismo que estábamos peleando antes. No, 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 mamá, no. Tampoco vamos a seguir peleando, tranquila. ¿Cómo que tranquila? ¿Cómo quiere que me quede tranquila si usted me dice que no va a trabajar? Mamá, ya, mire... No le digo que no voy a trabajar más. Le digo que no voy a seguir buscando más trabajo. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados y eso lo entiendo. Entonces, pues voy a hacer lo que usted tanto tiempo lleva deseando. ¿Dónde están las llaves del taxi? Sí, pues no me quedaba de otra. Ya realmente lo había intentado todo, había hecho hasta lo imposible y pues me tocó sentarme a manejar el taxi. Nelson. Sí, sí, yo sé, Laura, pues yo sé lo que me van a decir, que el trabajo no es deshonra y todo eso, pero no, es que hay trabajos que de verdad uno nunca quiere hacer, Laura, y para mí manejar taxi era uno de esos trabajos. Bueno, pero tú mismo lo dijiste, compadre, no tenías otra opción. Y cuando las cosas pasan es por algo, ¿no crees? Pues sí, pasan por algo. El problema es que yo ni siquiera sabía en ese momento por qué tenía yo que manejar ese taxi. ¿Por qué lo dices? Porque desde que murió mi papá dejamos el taxi pues guardado en el garaje y nunca lo movimos, no lo prendí, nada, hasta que me tocó salir a manejarlo. ¿Y cuánto tiempo había pasado después de eso? Pasaron unos 2 meses, más o menos. Ay, mijito, me parece ver a su papá ahí dedicándose a su carro. Sí, me imagino. Bueno, me voy que me cogió la noche. Lo espero para almorzar, ¿oyó, mío? Nada, que se va a poner a esperarme, mamá. Almuerce usted sola, que yo miro dónde paro por allá. Ay, pero Nelson, ¿y entonces? Y entonces me voy a trabajar. Pero con cuidado, ¿oyó, mijito? Buenos días, señor. ¿Sería tan amable de llevarme al centro? Uy, no, qué pena, señorita, pero yo al centro ahorita no voy. Ay, qué pena, perdón. Sí, sí, no, es que en el centro ahorita lo único que encuentra son trancones. Entonces, qué pena, pero yo no tengo tiempo. Ay, señor, perdón, pero usted está en la obligación de llevarme. No, ¿cuál obligación? Sí, eso es un taxi, ¿no? Eso significa que es un transporte público, o sea, que usted como conductor tiene que llevar a los pasajeros a donde le digan. No, ¿tiene? ¿Tiene? Sí. ¿Sabe qué? Yo tengo es que morirme. Eso es lo único que tengo que hacer. ¿Perdón? ¿Sabe que me hace un favor y se sale el taxi? No. Se sale el carro. No. Que aquí pasa mucho carro y la va a llevar otro. Ah, claro. Lo mismo va a decir la policía cuando llegue y lo sancione porque no me quiere prestar el servicio. ¿Qué? No. No, no, espere, espere. No, espere, espere, espere. Cuelgue. De pronto, bueno, de pronto sí alcanzamos. ¿A qué parte del centro me dice que va? 19:05. No, y preciso me tocó con la señora más fastidiosa que he conocido en toda mi vida. Y en la vida no hay nada más molesto que estar en un carro donde están prestando un servicio y lo están haciendo de mala gana. Sí, eso es horrible. Es que uno no solamente está pagando un servicio, pues para que lo lleven donde uno tiene que ir bien, sino también pues para que le den un buen trato. Sí, yo sé. Y me imagino que también sabías que al estar detrás de un volante no solamente eres responsable de tu vida,
sino también eres responsable de la vida que están detrás del volante contigo. Y no solamente de esas vidas, sino de miles de vidas más, viejo Nelson. Sí, pues yo sabía eso. Yo sabía que sí, yo estaba en el volante, yo llevaba el mando y mi vida, la vida de las demás personas. Pero es que también... Pero es que hay cosas que uno no puede controlar. ¿Cómo así? ¿Por qué? Sí, o sea, hay cosas que pasan y se le sale todo a uno de las manos. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿se acuerdan a dónde llevábamos el taxi con mi papá el día que se enfermó y que pasó todo lo que pasó? Al taller. Exacto. El carro nunca lo llevamos a la revisión. ¿Qué pasó con el carro, Nelson? ¡Ya voy! ¡Ay, Dios mío! Buenas. ¿Sí, a quién necesita? ¿Con ella habla? Señorita, es que recibí una llamada de este hospital. Me dijeron que mi hijo estaba aquí porque sufrió un accidente. Yo soy Rosa Martínez y mi hijo se llama Nelson Pedraza. Ok, permítame. Ayúdame. ¿Sí? Pedraza... Nelson sí, Pedraza. Sí, sí. Sí, efectivamente. Él fue ingresado hace una hora como víctima de un accidente automovilístico. ¿Y está bien? ¿Cómo está? Llegó con la señora Lorena Rengifo. ¿Qué? ¿Quién? La pasajera del taxi. Ay, Dios mío, no me diga, llevaba pasajeros. Sí, señora. ¿Cómo está? Bueno, en este momento están siendo atendidos por el doctor de turno, pero si quiere, siéntese tranquilamente que apenas él salga para hablar con usted, yo le aviso. No me pida que espere, por favor. Dígame lo que sabe, sí, dígame. El doctor es quien le informa, bueno. ¿Familiar del paciente Nelson Pedraza? Sí, sí, doctor. ¿Cómo está mi hijo? Por favor, dígame si está bien. Puede estar tranquila, mi señora. Solo sufrió algunas contusiones en la pierna derecha y otra en la cabeza, sin que esto ponga en riesgo la vida de su hijo. ¿Quiere decir que va a vivir? Sí, claro que sí. Vamos a hacerle los últimos chequeos y le damos de alta. Gracias, doctor. La enfermera le avisa cuando el hijo vaya a salir. Bueno. Permiso. Doctor. Dígame. ¿Y la señora Rengifo, la que iba con mi hijo, cómo está? Bueno, a ella ya le dimos de alta. Ay, gracias a Dios, doctor. Solo sufrió algunos golpes propios del accidente, pero nada serio. Ay, permiso. Muchas gracias, doctor. Ay, bendito sea mi Dios. Dios, que es muy grande y me puso ese árbol ahí, porque si no, no sé cómo paro ese carro, no sé. Habría sido terrible. Nelson, pero bueno, ¿qué fue exactamente lo que pasó con el carro, sabes? Sí, pues el carro necesitaba su revisión de frenos, urgente. Y yo estaba manejando como un loco, frenando, acelerando, pues... Los discos no aguantaron, los frenos se calentaron y el carro dejó de frenar, se perdió. Y yo sé lo que están pensando y tienen toda la razón. Yo fui muy irresponsable en mi manera de actuar. No solo por no llevar el carro a la revisión, sino porque estaba manejando terrible, como si la gente tuviera la culpa de lo que a mí me estaba pasando. Bueno, viejo Nelson, por lo menos lo reconoces. Y eso está bien. Pues sí, pero mire todo lo que me tuvo que pasar para yo reconocerlo, viejo. Nelson, ¿y qué pasó con la señora que iba en el taxi? ¿Puso alguna queja? ¿Dijo algo? Sí. Sí, lo hizo y con todo derecho y muy bien porque la señora pues se lastimó y todo, gracias a Dios no fue grave, pero después llamó a la empresa y puso su queja, dijo lo que pasó y pues en la empresa me sancionaron. ¿En qué tipo de sanción te pusieron? Pues no podía trabajar con el taxi hasta que lo llevara con todos los papeles al día, con su revisión tecnomecánica al día, con todo. ¿Cómo tiene que ser? Sí, como tiene que ser y como yo debía haber hecho. Bueno, viejo Nelson, y sabiendo eso y después de todo lo que pasó, pues, ¿cuál era el paso a seguir? ¿Qué más venía?
Ay, mamita, ya. Ay, Dios mío. No sé, mami, me tocó frenar. Yo, no sé, Dios mío, antes no nos matamos. Ay, mijo, ¿por qué dice eso? ¿Cómo habla de matarse? Ay, porque es la verdad, mamita, yo... Diosito es muy grande que me puso ese árbol ahí al frente, porque si no, la historia sería otra. Pues contándolo así como me lo cuentas, sí, pues gracias a Dios que no les pasó algo peor. Sí. Pues a nosotros no, pero ¿y el carro, mamá? ¿El taxi cómo está? ¿Cómo quedó? Eso son puras latas, mijo, no se preocupe por eso. Lo importante es que a usted y a esa señora no les haya pasado nada. Mamita, perdóneme, ¿sí? Ay, mijito, ¿cómo que lo perdone? Sí. Sí, porque yo actué mal. Todo esto es culpa mía, mamita. Yo la verdad actué de manera irresponsable y todo esto realmente, realmente es culpa mía. Ay, ¿cómo que es su culpa, mijo? No diga eso. Sí, mamita, sí lo es. Pero todo va a cambiar porque de ahora en adelante voy a hacer las cosas... Voy a hacer las cosas bien. Es en serio, mire, usted... ¿Usted sabe por qué a mi papá le iba tan bien? Porque él salía todos los días de la casa con una sonrisa. Porque era responsable. Atento. Sí. Es que la gente piensa que sentarse a manejar es... Es solo acelerar, frenar y pitar y ya. Y no, mamá, hay tantas vidas y tantas cosas en juego que... Esas familias, mamita, las mamás, los papás, los hijos que lo están esperando a uno. Yo, mamá, yo renegando que yo tenía que manejar el carro. Pero yo no estaba manejando el carro, yo estaba manejando mi propia vida. Sí, mijo, si su papá lo estuviera escuchando hablar, estaría muy orgulloso de usted, mijo. Mamita, me está escuchando. Y voy a hacer que se sienta muy orgulloso. Y usted también. Que esté muy, muy orgullosa de mí, porque de ahora en adelante, cada vez que yo me monte a ese carro, lo voy a hacer como mi papá, con la frente en alto. Porque lo voy a hacer, me voy a recuperar y a trabajar. Ay, ay, así, así, toma. Sí, 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 sí. Ay, gracias a Dios. Ay, gracias a Dios. Mamá, ¿lista? Se nos hace tarde. Ay. Ay. Sí, mijito. Ya puede cerrar la puerta. Bueno. Camine. Camine porque mi papito nos está esperando. Ay, mijito, gracias a Dios que me puede llevar al cementerio a visitar a su papá. No, ¿cómo así que gracias a Dios? Para eso está el carro, mamita, para nuestras vueltas también. Usted tranquila. Bueno, mijito, ¿y no va a llevar un saquito? No, ahorita no está haciendo frío. Ay, pero más tarde, entonces, ¿es que hoy no tiene clase en la universidad? Sí, claro, claro, mami. Hoy tengo hasta parcial y todo, como todos los días. Sino que ahí en el baúl yo cargo saco, cargo sombrilla, cargo de todo. Usted tranquila, montese. Ay, mijito. Gracias. Eso, si quiere, acomode. Ah, eso, que no se vaya. Bueno, mami, el cinturón, mami. Bueno. ¿El cinturón, sí? Sí, mijito, gracias. Gracias a Dios. Después de un par de meses ya pudimos arreglar el taxi, empecé a camellar en forma y
Al principio duro, todos los días haciéndole para pagarte deudas, cuentas, cosas que se nos habían retrasado, pero lo logramos y las cosas nos cambiaron. ¿En qué cambiaron? Cambiaron en que volví a la universidad. ¡Qué bueno, compadre! Sí. Te felicito, men. Eso es una excelente noticia. Sí, lo sé y... pues difícil, realmente difícil al comienzo porque... todo el día manejando el taxi, luego toda la noche estudiando y tiempo para trabajos, para todo, pero lo logramos. Bueno, pero por lo menos hay trabajo, ¿no? Y buen trabajo, ¿sabes? Un buen trabajo porque al final entendí que el taxi es la mejor herencia que me pudo dejar mi viejo. Y con esa herencia, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Exactamente. ¿Qué más le puedo pedir?